Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la nueva fragancia de Ensarud. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Ensarud número 2. Así que hoy vamos a hablar de la número 2. Vamos a abrir la caja para que veáis. Acaba de llegar. Bueno, no ha llegado, ha llegado. Ha llegado esta mañana. Y simplemente veis lo bonita que es la botella. En este caso, no está cerrada por abajo. Ensarud ha sacado dos tipos de fragancia: el Eau de Parfum y el Parfum Intense. El Eau de Parfum no tiene ¿cómo se llama? El cuero por abajo. Y el Parfum Intense, sí. En este caso, pues esta es la botella. La botella está preciosa, como podéis ver. Espero dejar la caja. Y como podéis ver, volvemos a la misma. Ensarud número 2. En este caso, la primera pregunta que uno tiene es: oye, ¿y esto se parece a Ensarud número 1? Y es en absoluto, no se parece en nada. En este caso, Ensarud número 2, la nota principal, el cantante, el protagonista de toda esta película es el almizcle natural. En un mundo donde el almizcle natural está prohibido por las leyes de la IFRA, pues en Sarud lo que ha hecho ha sido, con los permisos correspondientes, ha conseguido un montón de, bueno, un montón, una cantidad limitada de almizcle natural, y lo que ha hecho ha sido crear esta bomba atómica. Uf. La salida principal de esta fragancia es verde, literal. O sea, yo me la he puesto y he dicho yo: madre mía, pues si huele a césped. Pero huele a un tipo de verde como un poquito más oscuro, más vetiveroso, un poquito más, no al nivel de musgo, pero sí es un verde intenso, oscuro. Entonces, a mí me está oliendo tan verde y tan oscuro que he mirado en internet fotos de la sabana, no, perdón, de la estepa rusa. Y os voy a poner aquí una foto para que lo veáis. Y huele a eso, a este olor de salida. Y luego empieza a entrar el zumbido propio que tiene el almizcle natural. Todos aquellos que habéis olido almizcle natural, lo que notáis es que tiene un olor de intensidad, que huele y que directamente zumba, es que vibra, es como. Y empieza a generar ese zumbido. Y empieza a oler no solo verde, que se empieza a apagar, empieza a salir el almizcle, reforzado con flores, un poquitín de limón, un poquitín de maderita, un poquito, pero no mucho, pero lo suficiente como para reforzar y mandar mucha potencia. Es una fragancia distinta, es una fragancia que si habéis olido otras fragancias de. O sea, no, no es una fragancia que hayáis olido nunca, ni yo esto haya olido nada ni parecido. Y este año, pues que he tenido la suerte de poder probar bastante, bueno, bastante, bastantes botes de musk natural, sí que diría que es distinta de todas las de musk natural que he probado y completamente distinta a todo lo que hay ahora mismo en el mercado. Con lo cual, es un olor completamente distinto. Es un olor que conforme va pasando el tiempo empieza a aportar vida, o sea, literal, empieza a generar un olor vital, es un olor a vida. Esto es quizá la fragancia más representativa que tengo yo que huele esto, es, ¿cómo se llama? Guardalud de Cherhoff. En este caso, que también me huele como, wow, es una fragancia para vivir, para sentirse vivo. Esta es una fragancia para sentirse vivo. Guardalud está con un camboyano, flores blancas y rosas, y esta es sobre todo un almizcle natural súper vibrante, súper verde, súper intenso, pero sin abrumar. Entonces, si habéis olido alguna vez al almizcle natural, es ultra potente, intenso, y dices tú: madre mía, qué horror, ¿qué es esto? En este caso, nada parecido. Han convertido una fragancia intensísima en un olor vital, en un olor magnífico, en un olor distinto. Proyección. Pues la proyección es como 2 metros. Proyección como 2 metros. Duración.
pues ha llegado esta mañana a las 9 de la mañana, son las 7 de la tarde y sigue funcionando a plena potencia. O sea que esto dura y dura y dura y dura y dura y puedo seguir así, pero la realidad es que huele súper bien. Es completamente unisex, esta no va ni masculino ni femenino, y es una fragancia para no pasar desapercibido, aunque tampoco es para que se te note mucho. Entonces es una fragancia que por donde pases te van a oler, van a decir wow, a qué hueles, pero tampoco estás intimidando ni llegando a nada, ni estás diciendo wow, aquí estoy. O sea, es una situación un tanto peculiar. El olor es magnífico, magnífico. Y desde luego es muy vibrante, muy vivo. Es un olor completamente vivo y que se refleja eso en tu piel y en tu estado de ánimo. Es una fragancia para estar feliz. Pero para esto es como si dijéramos que me estoy tomando un café, pero en vez de tomármelo, me lo estoy echando y mi cuerpo reacciona con el de ¡wow, cuánta energía tengo! ¡Wow, qué bueno es estar vivo! Así que, pues esa es mi sensación. A mí, la verdad, me ha encantado. Creo que en Sarud ha hecho una cosa que no estábamos, yo no tenía ni idea que él estaba en esta dirección. Él es un maestro de luz y en este caso se ha centrado en hacer una obra maestra de almizcle natural. Así que, pues os invito muchísimo a probarla en Sarud número 2, os invito muchísimo a probarla, podéis ver el frasco, súper bonito, y que si la probáis, por favor, que me digáis lo que opináis. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.